haces? ¿Cómo andás? Bueno, ¿todo maestro, bien? Bien, todo bien, bien, todo bien. Bueno. Estaba hablando con Gustavo, me dijo, tengo el indicado. Soy el indicado. Claro, exactamente. Vi alfombra cuadrillé, algo que me volví loco por conseguir. Vos viste esto. Bien. Bueno, explicame un poquito, ¿de qué se trata esto? Mirá, esto es base, un cuadrillé base lavable, es una tela especial de tapicería para automotor, con base goma. Velcros abajo. Velcros, te lo puedo pegar tranquilamente al piso. Tranquilamente al piso. Taquera reforzada, logos termograbados, doble costura, logos metalizados. Básicamente podemos hacer el modelo que quieras, para el auto que quieras. El diseño que quieras. Y el diseño que quieras. Si vos podés cambiar los colores de borde, podés cambiar los colores del hilo. O sea, te toca llevar el auto y me tomás el molde o tenés molde de ciertos autos. De la mayoría de los autos tenemos molde. Pero también podemos hacer personalizados, viste, que hay veces que querés personalizar el molde por la taquera no te calza bien. No, para el auto del programa, ¿no? Que no tenemos una alfombra de forá, el piso original, nosotros no nos queda nada. Te podemos llevar el auto o un molde. O el molde del auto o el auto y tomamos el molde, escaneamos el molde, una vez que tenemos el molde escaneado, ya listo para hacer cualquier tipo de material. Cualquier tipo de material. Y esto, durabilidad pleno y se lavas. Son hasta las puedes hasta manguerear si querés. Sí, son terribles. Tenés lo que es, materiales así que son tipo tapicería. Y tenés lo que son materiales así, que son más resistentes, que son PVC. Tipo de logo, cualquier tipo de logo, fabricamos todos nosotros. Hermoso. Cualquier tipo de logo lo podemos fabricar nosotros. Materiales, todos los materiales los bondeamos nosotros. También, la tela pegada a la goma. Claro, el bondeado lo hacemos nosotros. Y las telas tenemos de telas nacionales a telas importadas, todo para la fabricación directa de las cubre alfombras. Podemos grabar taqueras, así, como está grabada la Jeep. Claro. Ah, una locura. Así que, diste con el indicado. ¿Viste? ¿Y esto qué tiempo de trabajo? Yo te encargo el diseño. Lo que es una alfombra medida, normalmente una semana máximo la tenés lista. Ah, rapidísimo. Sí, es rápido. Muchas veces trabajamos sobre el auto o sobre los moldes que nos trae el cliente. O sea, te puedo llevar el auto. Me traes el auto, trabajamos sobre el auto. No hay ningún problema. Una locura. Una locura. Logo de concesionario también. Estas en realidad son de Auto Premier, de la línea original de cero. Esto es logo de concesionario. Estas son, para, por ejemplo, para la línea oficial de concesionario BMW, que también hacemos para lo que es concesionario. Después tenés matelaseadas también. No, hermoso. Bien, bárbaro. Alfombra combinada. Estampados. Aparte es súper lavable, ¿te sacaste así? Sí. No te voy a decir nada, me hacé cuenta que no pasó nada. Pero no tiene presión. Sí. No tiene presión. Cuando empieza a girar, si tiene chispa le damos. Guarda vos con los escupitazos. Pero atrás, boludo. Hay mucho olor a nafta, Renzo, pará. Voy a ir en algún sector que queda bien. ¡Dale bomba! Dale, a ver. ¿La bomba? No. ¿Vale? ¿Estás acelerando, güey? Un sujetón altísimo. Porque no tenemos presión de aceite. No importa. Dale. Claro, marca el TPS, bueno, ignición y inyección, no marca nada. A ver, dale. Hola. Antes no marcaba. ¿Qué no marcaba? Tiempo de inyección. Sí. Vamos a controlar el encendido. Dale. ¿Partió o no? No. ¿Qué está pasando? Según la fuel test tenemos tiempo de inyección y tenemos chispa, pero el motor está muerto. ¿Y la llave? Dale. Está saltando en otro momento, pues. No, pero no, si no, no me lo puedo. Está diciendo lo que tengo que hacer para el. Te estoy explicando sonido. Cómo hacer Mon Low Rider. Buena gente. Sí. Pero zafa, ¿eh?
Acá está. ¿Cómo ves el stand? ¿Qué? Muy bueno, me gustó un poquito de ruido. Habría que aprender otra vez el motor que se están callando todos, mirá. Perazzi. ¿Quieren que prenda otra vez el motor? No, fantasma, que rompe el orden. Ahí estuvo los tres días saltando. Llegó más o menos hasta el cartel aquel. ¿Viniste vos? Asocié. ¿Tenés razón? No, la parrilla que tengo es la 32, hace mil años la tengo. Es la primera que hice esa, me parece. ¿Año? Como 1800. No, no me acuerdo, pero hace bastante. Sí, sí, sí. ¿Me enteré acá? Escuchame, me van a prender un motor, ¿hacés saltar esto o algo? Pará, bueno, si recién viniste y ya tiraron un chispa. ¿Qué hago? ¿Me voy? Saltar. ¿Vos crees que la hagamos saltar? Sí, sí. Encima eso. Saltar la término. No, no, boludo. Pero si hace 3 días, 4 días, boludo. Sí, sí. Está queriendo arrancar ese motor y me parece que gana. ¿Ah, este no arrancó todavía? Ese RT8 va a 4 a 0. ¿Cómo que no? Ayer tiene un fogonazo que le quemó los pelos del brazo. Y él estaba por acá. ¡Llegó hasta allá, boludo! Belleza, increíblemente zonificaron las tres piezas, no lo puedo creer. Bueno, hicimos las medidas, nunca presentamos la carrocería, todo esto fue cinta métrica. Como ahí me pueden empezar a apreciar un hermoso horror. Pasate la máscara, mira. Vamos a la altura de la máscara. Más o menos. Omar está preparando en la cabina. Contenta de tener la Lady Fierros acá, en nuestro stand, aprendiendo a pintar. Observaste que no hay ninguna chorreada, nada, ¿no? Por supuesto, porque trabajamos con productos Lazuli. No, y el barniz. El experto. Por favor, gracias. ¿Ustedes qué onda? ¿Laburan Sonax? Y... Sí, sí, nosotros somos los representantes de Sonax acá en Argentina, sí. Entre otras marcas, ya hace más de 10 años estamos con la marca. Y bueno, nada, estamos viniendo a ver un poco la exposición. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos viendo que acá están, por suerte, manteniendo un poco con los productos este terrible auto. Sí, sí. Yo este no lo conocía. Claro. Este ya lo había tenido antes, una bomba, sí. Mal. Este me re gustó, aparte es espeso, lo podés estirar bien. Obvio. No, sí, este va con toda. El Estabilovillo es nuestro producto número uno. Número uno, sí. Porque en realidad es un producto que se usa más que nada para el hobbyista, sí. Pero lo empezamos a ver que también mismo los profesionales sí, lo usan porque para finalizar el trabajo encuentran un acabado tremendo, ¿viste? Súper brilloso, súper rendidor. ¿Cuál es el uso correcto de eso? ¿Para qué se usa bien? Y este se usa más que nada para restaurar el brillo para los autos que tienen mantenimiento, tienen un tratamiento hecho, o si no, después del lavado también se le puede dar. Y es muy poco producto, ¿viste? Que se sí. Tiene que usar.
y bueno, te deja, por un lado, bastante, te levanta bastante el brillo, sí. Es bastante hidrofóbico, también te genera mucha repelencia al agua. Ah. Y más que nada se recomienda para mantener los tratamientos cuando la gente le hace tratamiento cerámico o acrílico. Este es el restaurador de brillo de esos tratamientos. No, está buenísimo. Así que nada, sí, este es nuestro producto estrella de 10 que lo estén usando acá para mantener, porque viene joya. Este me lo llevo yo. Decilo. Listo, ya está. Sonax Alemania en realidad tiene muchísimos productos. Nosotros hoy en Argentina tenemos tres líneas. Tenemos la línea lo que es hobista, que le llamamos, que es para toda la persona que le gusta cuidar su auto y tener tanto shampoo, ceras, limpiadores de interiores, etc. Después tenemos la línea profesional, que es para toda la gente que hace ya trabajos como pulimentos, tenemos también todo tipo de selladores, y esa parte es la línea profesional que tenemos. Después tenemos la línea bike, que es una línea nueva que desarrolló Sonax, que es para todo el cuidado de la bici. Y después me está olvidando la cuarta línea, que es la línea de aditivos, que bueno, ahí tenemos toda la parte también completa. Y nada, hoy en día estamos muy fuertes con toda la línea profesional, con la línea car care, creciendo la línea bike y creciendo la línea de aditivos. Así que de a poco incorporando cada vez más los productos de Sonax, que año a año siguen sacando nuevos productos y sumándolos desde acá, que por suerte está lleno de fanáticos que ya acompañan a la marca y son súper asertivos a los productos nuevos que traemos. Pero este sería para... Y claro, para todos los plásticos, para todo el interior, más que nada ahora mismo en la feria, supongo que los autos deben haber estado juntando polvo y todo, abriendo y cerrando. Generalmente también un poco de microfibra, y adentro en todo lo que es el torpedo, los plásticos, mismo también todos los zócalos, etcétera, te deja un muy rico aroma. Y nada, también este es muy, muy aceptado acá en la gente, anda muy bien. Ya lo vamos a estar probando. De 10. Una masa, gracias, papá. Les presento a mi acosador personal, Federico. Mi acosador. Y que bueno, en automecánica zafamos, ¿no? Acá lo tenemos. Estamos en el stand de IAR Wobrón. ¿Wobrón o IAR? Nuestra empresa, la que yo fundé, es IAR Metal, que la marca es IAR, que viene de mi apellido, Yaruso. Bien. Y en el fin del 2009 o 2010 me hice cargo del personal de Wobrón, ¿no es cierto? No me hice cargo de la empresa, me hice cargo del personal, la marca es nuestra, saqué adelante todo lo que sería la calidad del producto, volví a poner en primer plano la calidad del producto, que la había perdido. E hicimos todas las cosas como las hacemos IAR y hoy tenemos una presencia que de a poquito nos vamos afirmando cada vez más en la parte liviana, en la parte de Wobrón. En la parte de IAR venimos muy bien, nosotros hacemos toda la línea pickup, la línea de camiones y la línea agrícola. Hoy también somos proveedores de empresas que arman líneas, o sea, tractores, digamos, que son equipos montador, como el caso de Pauni, que le hemos desarrollado y fabricado todos los embragues que utilizan. Y bueno, y aquí estamos en la feria, después de 4 años, tratando de que la gente nos vea. Hay embragues de competición, ¿no? También. Y hacemos algunas partes de competición, no es que hacemos embragues de competición. A los que fabrican embragues de competición le hacemos las partes para que puedan armar los embragues. O sea, porque no queremos ponernos a fabricar cosas de competición para no chocar con los clientes que tenemos nosotros. ¿Pero le puedo decir de quién son proveedores? Sí, o sea, vos tenés dos personas que trabajan, o tres, que trabajan mucho en la parte de competición, que vos tenés el caso de Barplan, tenés el caso de Piumeto, que son de Córdoba, también en Rosario está José Luis Ricciardi, que era un cliente nuestro que corría incluso en TC, que conoce mucho de lo que es el auto de carrera, que hoy está corriendo el hijo en el equipo Rusmer. Así que bueno, estamos tratando de apoyarlo un poco a hacer su desarrollo de los primeros pasos en el automovilismo. Y bueno, pero acá estamos desarrollando siempre piezas. Hemos traído los productos de Pauni, hemos traído la Chevrolet nueva de 300 milímetros, la Duty de 300 milímetros, como siempre apostando a generar trabajo y empleo. Ahora en agosto hemos cumplido, desde el día que comencé, 41 años.
¿En dónde están? En San Martín. Y ahí en San Martín estamos haciendo una planta nueva con mucho esfuerzo y que esperamos en 2 años poderla tener al 80% bien terminada. ¿Qué embrague tenemos que hacer nosotros? Estamos hablando siempre de motores alrededor de los 70 kilos de torque y no tenemos mucho diámetro. Bueno, tenemos que ver qué volante tenés en el motor y vemos qué... Hasta ahora nosotros hemos hablado del sector competición. Está Igor Pran y Pionetto, los dos, inflando pecho que me dan soluciones. Venimos a la fuente. No, pero a ver, yo en el caso de una aplicación de un embrague, tenemos que ver bien qué es lo que necesitas. Él me estaba hablando que están armando con un motor Chevrolet, sí, que lleva una placa de 10 pulgadas. Bueno, eso lleva normalmente una placa de 11 pulgadas. Esa no tiene ningún problema, la tenemos, la fabricamos toda íntegra nosotros. Nosotros no traemos producto terminado del exterior. Solo traemos del exterior materia prima y que la procesamos y la transformamos en embrague. Y el tema de lo... Veo que el disco ese es sinterizado, tiene todas pastillas sinterizadas. Esas pastillas sí las importamos, porque no se fabrican acá. ¿Y se puede llegar a fabricar eso en el mundo? Lo estamos pensando cómo hacer. Porque también eso siempre le... Eso también va en el mercado de los autos de carrera. Claro. Porque en los multidiscos hay poquito espacio y va el disco Y esa pastilla le va mucho el costo y acá no se produce. Claro, pero esa pastilla más que nada es porque tiene más agarre en el movimiento de la parte, digamos, del embrague. ¿Y cuál es? Los remaches para esa pastilla son especiales también, ¿no? No, son remaches, que eso sí los fabricamos nosotros. Los fabricamos acá. Y el tema de la pastilla, ¿por qué no se fabrica acá? ¿Por el compuesto? ¿Porque la materia prima está...? No, porque es un compuesto que las fábricas tienen guardado su compuesto, su formulación. Y bueno, nosotros estamos tratando de incursionar un poco para ver si lo podemos ir haciendo más allá. O sea, en socio propio. Claro, exactamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso del forro de embrague, tenemos nuestra propia fábrica de forro de embrague. No somos como otras fábricas que dependen de ir a comprar el forro. Nosotros, todo lo que ves acá a la vista, es todo producido por nosotros. Si yo cualquier embrague de cualquier auto raro que hago, que no es convencional, que mando a reforrar el disco, siempre están estampados ya. No hay otra cosa. Y porque es el mejor forro que tenemos en Argentina. Yo conozco uno que es el mejor forro que ya. Y bueno, no creo, me lo tenés que mostrar. No, mentira. Bueno, si invitás a la fábrica, vamos a la fábrica. Quieran, sí. Me podés hacer una visita y vas a ver una parte, y la otra parte realmente la vas a ver dentro de 2 años cuando la deje 80% terminada como quiero. ¿Pero podemos ver cómo están emplazando la fábrica? Sí, podés ver los procesos que tenemos hoy, de la forma que los tenemos y a dónde los quiero llevar. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias por el sanguchito. Bueno, ¿tenés otro? No. ¿Eh? Dale. Chicos malos. Estoy hablando con un amigo, nos vino a visitar de Bahía Blanca. Vamos. ¿Se armó que es una 1500 la tuya? No, una Dakota. Una 12 Dakota. Le puso un EMI y se fue al sur. Se llevó 150 kilos palieres. No trajo ninguno. Así. Así como lo ven. Que Dios tira a buzón. ¿Quién vino a visitarnos, además de tu amigo? Mi gran amigo y borracho perdido de las fiestas pasadas. Y me decían que la piba... ¿Cómo va? Disculpen, chico. Ah, estamos sacando el culo a la gente. Pero todavía el otro programa, ¿viste? El otro programa de la contra, no lo tienen que ver. No vean el otro programa. ¿Qué pasa con tu amigo Pelazo? Y estamos ahí ultimando los detalles en la última ficha, a ver si puedo participar de este proyecto. Ahí, hacer algo. ¿Pelazo? ¿De qué? No, no me... Yo me acabo de enterar. Yo soy quemador de tapa de cilindro. Ya hice la tapa de cilindro aquel, podría hacer la tapa acá. A mí me gustaría que venga el señor igual a soldar un poco el taller. Parte mecánica por ahí también. Si no, por ahí. No. El motor, mirá, lo íbamos a desarmar para que vengan los pibes de los colegios técnicos y nos ayuden a medirlo. No vinieron ninguno. No, vinieron el otro día, pensamos que vinieron. Así que no vino ningún pendejo. Le pifiamos el día. Así que lo vamos a desarmar, medirlo, y después si querés, metemos un poco de lima. Soldador de, ¿cómo se llama este? Electrodo de madera no uso. No, está bien. Porque la otra vez me dijeron electrodo de madera, ni idea. No, yo ese no suelto con eso. Pero el motor lo vamos a armar bien. Gracias, arrancó el motor. Viene a amenazar lo que arranca el motor. ¿Qué pasó?
¿Sabes lo que pasa? ¿Vos querés que te diga lo que pasa? ¿Estás seguro, no? Sí. Blanco y negro, ya mucha te digo que tapale el micrófono. Lo que pasa es que, en serio, no tuvimos tiempo de ver bien la puesta a punto y la presión de tanta gente mirándonos. Le dimos arranque y no buscamos el fondo del problema. Es un motor que está recién cableado y hay algo que de la electrónica del EMI no nos está dando bola, pero ya lo vamos a conseguir. También estamos mostrando que nunca, que no siempre nos va a salir todo como queremos que nos salga. Seguimos en el taller. Seguimos en el taller. Seguimos con la gente de Voltech en el taller. Es más, el otro día estaba completamente muerto, no teníamos ningún tipo de señal. Casi una cámara. Vinieron los chicos Voltech, ahora tenemos rotación, tenemos chispa, tenemos encendido. Pero algo se nos está pasando por alto. ¿Sabes este de Voltech 1550? ¿Sabes? Es el mismo de antes. Escuchá, vení. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Vení, para. ¿Por qué él nunca salió en el programa? Marcelito. ¿Me cambió por él? Acá está. Chicas, ¿se pueden callar? ¿Se pueden callar? Marcelito un día viene y me dice, te fuiste a hacer Overholen con Chapone, a mí no llamaste. Mi enemigo, estábamos peleados a uno. Estaban peleados a muerte. Estudiaron juntos y estaban peleados a muerte. Bueno, ¿querés participar del proyecto de Q3? Sí, sí. Si no hacemos nada en el taller, Renzo te banca un día en el DEL haciendo el chasis. Él era la mano derecha de San Antonio Radpart. Hasta que San Antonio voló. Y volé. Te voló. ¿Hacés algo o no vas a hacer algo? Compromiso asumido. ¿Compromiso asumido? Yo le llevo los mates. Ahí está. Vas a ir a... Yo te llevo, boludo. Seguidores y mano de obra. Igual Marcelo. 30.000 en las redes, así que sumamos. Olvídate. Bueno, dejamos el boli solo, yo me voy a trabajar. Ustedes. Siempre el trabajador. La fuerte. La 550 del EMI. Sí. Mía. Mía, solo mía, la defiendo acá. ¿Y a este que le pusieron? Este tiene una 500. No, pero esta 500 yo la compré hace 6 años atrás. Y el otro día no arrancaba y tenía la primera versión de la 500. Había que actualizar. Tuve que ir a Fueltecha que me la actualicen. Recién ahora empezó a andar. O sea, este tiene una 500 Lite porque va escondida en la guantera. No se ve nada. Y la del conejo, sí, teníamos la misma versión, pero ahora la actualizamos porque él va a usar el táctil.